Adiós, señor chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Bebé, es casi el último video del año y como cada año yo tengo la costumbre de subir al canal un video con mis favoritos de todo el año. En esos favoritos están mis canciones favoritas, mis programas o K-dramas o conciertos o algo favorito que haya tenido durante todo el año, que haya yo visto mucho o que haya repetido, las canciones que más escuché. Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy de mis favoritos del 2017. Y empezando el año y yo empezando a ver dramas, y el primer drama que vi este año fue Goblin, y ha sido un drama que me marcó, ha sido de mis dramas más favoritos y seguramente en el 2018 lo voy a seguir viendo. 망자는 사자의 부름에 답하라. 박중아. 박중아! En general, desde la historia, los personajes, los actores y la música de este drama, me encantó. Ha sido de los pocos dramas que me gusta todo en general. Aparte de que sale uno de mis actores favoritos, que es Lee Dong-wook, y sale otro que se ha convertido en uno de mis favoritos, que es Gonjo. Otro de mis dramas favoritos de este año fue Suspicious Partner, que aunque no lo he acabado de ver, decidí meterlo en la lista porque aparte de que este 2017 casi no vi dramas, ha sido de los dramas que aunque no lo he terminado de ver, es de los que quiero terminar de ver. 양궁이 혹시 말이야 어젯밤에 그러니까 남자랑 여자랑 아니지 글쎄요. Y bueno, ahora sí, hablando de música, wow, este año estuvo lleno de lanzamiento tras lanzamiento, pero a pesar de que hubo muchas canciones que me gustaron este 2017, pocas son las que están dentro de mis favoritos. De hecho, tengo una lista en Spotify que se llama Mis Favoritos del 2017, entre paréntesis video, porque son las que escogí para el video. Una de mis canciones favoritas de este 2017 fue Saturday Night. Storm de Jessica. Que son dos de las canciones que vienen incluidas en el álbum My Decade que Jessica lanzó para celebrar su 10º aniversario. Su canción la escuché por error, escuchando la lista de reproducción de K-Pop de Beck en Spotify, encontré esa canción y dije, ¡ay, está bien buena! Y la agregué a mi lista de K-Pop 2017 y ha sido de las que más he escuchado. Yo no me había dado cuenta hasta hace como 3 días y dije, esta tiene que estar, porque ha sido de las que más he escuchado. He ido en carretera, he ido a varios lugares y esa canción siempre la he escuchado. ¡Wow! Otros... Es que no sé cómo decirlo, es que este podría entrar bien como uno de mis grupos favoritos de 2017 porque tengo varias canciones de ellos que me gustaron y son Whiner. Es que me gustó Really Really, luego salió Love Me Love Me, bueno no, primero salió Iceland y luego salió Love Me Love Me. Esas tres canciones de Whiner, wow, no saben cómo los he escuchado. No podía faltar EXO. Varias de sus canciones me gustaron en todo el año, pero dos fueron más. Y son Coco Pop. Que pertenecen al álbum Rampage de The Power of the Music. We got the power. Y hablando de artistas de SM Entertainment, obviamente no podía faltar Girl Generation. Dentro de mis canciones favoritas de este año también está Holiday. Y está All Night de Girl Generation. La verdad es que no sabía cuál elegir porque las dos me gustan igual. O sea, son de mis favoritas de este año, pero no de mis tan favoritas. Wow, no meter a BTS dentro de mis favoritos de este año sería pecado. A pesar de que lanzó mucha música, no todas fueron mis favoritas. Dentro de mis favoritas sí está Mic Drop, pero el remix que hizo con The Steiner y Steve Aoki.
también está Spring Day. 이 순간 흐르는 시간조차 미워. 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐. Y también está Go. Esas fueron mis tres canciones favoritas de BTS. Aquí en esta parte quise englobar dos canciones y es Station de SM Entertainment. Y las dos canciones, una de ellas es You and I, que cantó Henry con Sunny de Girls' Generation. La verdad es que no creí que me iba a gustar, pero cuando la escuché dije, wow, qué chido canta Henry. Dentro de esta también está When the Wind Blows, que es la que cantó Jonna para Station. La verdad es que amé esa canción como no tienen idea. Desde que salió, desde que me enteré que iba a salir, vi el teaser, reaccioné al video musical y a la canción. Stars in the sky, y 밤은 낯설지 않아. También hubo otra de Jonah que me súper encantó, que fue Amazing Grace, creo que se llama. Amazing Grace, how sweet the sound. I was lost. También otra canción que me encantó desde el momento que vi el teaser y se los dije, y creo que reaccioné al teaser, no recuerdo, fue Shine Forever de Monsta X. Wow, wow, cuando escuché el teaser dije, no, esta canción va a ser un boom, la tengo que escuchar, tengo que reaccionar. De verdad que me enamoré de esa canción. No creí que me fuera a gustar Monsta X, porque Monsta X ha sido de los grupos que han estado ahí y me han gustado, pero no como para que fuera una favorita, ¿saben? Como que una canción que escuchara yo siempre. Obviamente no podría faltar Core en esta lista. Si algo les he dicho todo el año es que Core ha sido de mis grupos favoritos de este 2017. Y obviamente cuando salió Don't Recall, que fue cuando los conocí, fue como... ¿Dónde estaban? Porque no los había escuchado. Entonces, Don't Recall es de mis canciones súper, súper favoritas. También varias veces fue intro de los videos. Y ya ahorita, terminando el año, sacaron una canción que fue You and Me. Y no saben, esa canción me enamoró. Y ya, la última canción favorita del año. Yo siempre les digo que tengo una canción al año. El año pasado, mi canción súper favorita y la que nombré canción del año para mí fue Why de Taeyeon, porque es una canción que desde que salió no me la saqué de la cabeza. Y este año sucedió algo similar con una canción que salió y que yo la escuché como a los 3 días que salió, Hashina de Sunmi. Esta canción la tenía todo, el video estaba súper genial, sus performances han sido geniales, entonces por eso Gashina de Sunmi fue mi canción del año. Ahora rápido les voy a hablar de mis álbumes favoritos de este 2017. El primero de ellos es You Never Walk Alone de BTS, que la verdad cuando lo anunciaron yo lo esperaba mucho. Cuando salió y escuché todas las canciones en Spotify dije, obviamente va a ser de mis álbumes favoritos, porque hubo muchas, muchas canciones que me gustaron. No todas sus canciones fueron favoritas, pero sí varias de las canciones me gustaron mucho. Y fue un álbum que logré escuchar varias veces completo. De que salió ese álbum no tuve ningún álbum favorito hasta que salió Holiday Night de Girls' Generation, que fue su sexto álbum por su aniversario, por su 10º aniversario. Que yo esperaba más de este grupo, yo esperaba un álbum más potente. Pero, y de ahí no hubo otro álbum que me gustara hasta que salió The Power of the Music de EXO, que también, wow, cuando lo escuché fue como, todas sus canciones estaban buenas. Y de ahí tengo un soundtrack, un álbum de soundtrack, que me súper, súper encantó todo, completo, completo, y fue el soundtrack de Goblin, desde Stay With Me de Chenyeol con Push. Me súper, ha sido la canción, creo que junto con Gashina, que más escuché este 2017, wow, no saben. I'm
속 깊은 곳에 네가 살아 Falling you Tanto el soundtrack cantado, o sea, las canciones de Goblin me encantaron, como la banda sonora instrumental del drama, que fueron esos soniditos que le ponían a los momentos. Hubo un sonido que varias veces también fue intro de los videos, que no recuerdo cómo se llama, se los voy a poner ahorita. Pero wow, cuando lo escuchaba me ponía yo muy triste. No todo en este 2017 fue K-pop. Tuve varias canciones favoritas de que no fueran K-pop este año. Una de ellas fue Perro Fiel. Y creo que de hecho todo el álbum El Dorado de Shakira fue muy favorito, porque viene muy variado. Tiene muchas canciones de amor, tiene como tantito reggaetón y tiene como, o sea, algo muy de Shakira, ¿saben? Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad que se tire por mi alba. Que cambie la bombilla hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Yo no escuchaba este tipo de música hasta que fui a Colombia. Luego hay una canción que se llama La Pasión, que la puse en el video de Jonghyun de SHINee. O sea, no sé, me gustó mucho la canción y aparte es un canción, ¿no? Entonces ha sido de mis favoritas. Aunque yo la escuché como a lo último del año, pero se convirtió en mi favorita. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad. Otra canción que no es de K-pop y que también ha sido de mis favoritas se llama Peligrosa, que es de Lila Downs. Lila Downs es una cantante originaria de aquí donde vivo, del estado de donde soy. Dicen que yo soy peligrosa, que yo soy dolorosa, porque quiero vivir así. Hay un dueto español que se llama Fangoria. Este dueto me gusta desde hace mucho tiempo y este año sacaron un álbum que se llama Canciones para Robots Románticos. De ese álbum, todo el álbum me encantó. Y luego sacaron como la versión de lujo de ese álbum que se llama Miscelánea de Canciones para Robots Románticos. Y de ese álbum, que mi favorita fue Espectacular. Estuve en la bala, que hará temblar mi miedo. Espectacular, monumental revuelo que revolverá lo malo con lo bueno. Y canciones que hablan sobre bailar. Entonces, si pueden escucharlas, escúchenlas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. No sé qué tan largo vaya a salir, porque ya llevo grabando un buen, pero espero poder hacer que se entienda todo, ¿saben? Esos fueron mis favoritos de todo este 2017. Hubo muchas cosas que no pude meter. Leí libros que me encantaron, vi películas, vi series que me súper súper encantaron, pero no iba a dar tiempo meter todo en un video. Si ustedes quieren escuchar todas las canciones que les puse en este video y algunas otras, pueden seguirme en Spotify, por acá les va a aparecer mi usuario. Ahí tengo varias listas de reproducción públicas, pero también hice apenas una lista de reproducción que se llama Favoritos 2017 video, porque son las que seleccioné para este video. Oh, sole mio, te quiero, no me...